Pues yo creo que sí. Luchas bien, pero la corrupción no caerá ante una hoja. Busca a la hermana de la fragua, pregúntale por el fuego de la montaña, ayúdala y ella te guiará hasta el árbol. Por mi parte, debo volver a mi trabajo. Bueno, pues habitantes del planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a otro episodio más de Darksiders 2. Y continuamos donde nos habíamos quedado en el capítulo pasado, donde pues hicimos un recorrido sin suéter por las zonas nevadas de no sé dónde. Encontramos al Padre Cuervo, le dimos matarile y aparecimos en este lugar, así mágicamente. Y estamos pidiendo información sobre el árbol de la vida. Así que vamos a decirle a este señor, el árbol de la vida. ¿Quieres saber por qué busco el árbol? No pretendo cuestionar a uno de los cuatro, pero sí, cuéntame. Debo restaurar la humanidad para redimir a guerra. Cielo e infierno pugnan sobre la tierra en ruinas. La creación entera tiembla. Y en medio de todo está tu hermano. Él es inocente. No he dicho que no lo fuera. El árbol tiene poder sobre la vida y la muerte. Si quieres resucitar a la humanidad, vas en buena dirección. Qué bueno, qué bueno. Una oscura presencia mora ahora en el árbol. Y el camino está bloqueado por la corrupción. Por la corrupción. Muy bien, ¿quién eres? ¿Y quién eres tú para mandar a un jinete? Un hacedor. Más antiguo incluso que el Consejo Abrasado. Estas manos han puesto los cimientos de muchos mundos. Pero eso fue hace mucho. Ahora apenas reconocen el tacto de la piedra. O sea, es un viejito trabajador. Un viejito honesto y trabajador. No puedo decirte más, jinete. ¿Habla con Alia? Oh, y subí de nivel. Qué bien, dice, punto de habilidad obtenido. Has conseguido un punto de habilidad por subir de nivel. Contigo aquí, aún queda esperanza. Has subido de nivel, esto te da un punto de habilidad para comprar nuevas habilidades. Pulsa Select, o flechita a la izquierda, o Back, como le quieran llamar, para ir al menú del personaje y gastar tu punto. A ver, dice, tenemos... Nada más dos opciones, una, trajo teleportado, muerte se teletransporta por el campo de batalla, y la otra, exhumación, muerte invoca espíritus sedientos de sangre. Me gusta más la teletransportación, así que, teletransportación, vámonos. ¿Y cómo la saco? Dice, has comprado una nueva habilidad, pulsa flecha hacia abajo para acceder al menú y usar la habilidad. A ver, hacia abajo, la asigno a LB y... X. Así. ¡Fuo! 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 ¡Vámonos, eh! ¡Fuo! ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Cómo les quedó el ojo? Vamos a tomarnos una selfie con el viejito este. Hable, viejito. No puedo decirte más. ¡Hable, viejito! Yo sé que usted es sabio y poderoso. ¡Hable! A ver, tenemos el machete. Los monos que vencimos hace rato no nos soltaron nada. No vi si dropearon algo por aquí. Por aquí, aquí es donde peleamos con ellos. A ver. A ver si alguno dropeó algo. Polvo. ¿Qué ves? ¿Dónde? No, al parecer no. No dropearon nada. Por aquí debe de haber algo. Eso es, ya ver. Les dije. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Ni siquiera se molestan en abrir el cofre. No. Aparecen unas manos de quién sabe dónde. Y abren los cofres por él. También cuando va a ir al baño, tiene unas manos que le bajan los pantalones. Tiene otras manos que le dan de comer.
y así sustantivamente y posesivamente y sucesivamente. No puedo decirte más, jinete. Habla con Alia. Habla con Alia. ¿Y dónde está esa tal Alia? A ver, ¿de este lado? No, de este lado no podemos ir, entonces es por esa entrada de allá. ¡Fuo! ¡Vamos teletransportándonos! ¡Fuo! ¡Fuo! Esta me enseñó Goku. ¡Fuo! ¡Fuo! ¡Vámonos! Por aquí no hay nada, nada. Pulsa Select para acceder a la información de sensibilidad. ¿Qué? Ah, ¿por qué me lo quitaron tan rápido? O sea, está bien que tengo dislexia y no leo tan rápido, pero... ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Me discriminan. Oye, esa musiquita. Ok, al parecer ella es Alia. Vamos a ir con ella. Ah, caray, ¿quién es ese? Bueno, no es malo, al parecer, no es malo. ¿Tú quién eres? El segador. Ya era hora de que vinieras. Así los hacedores se mueren. Y el reino también. Solo quedamos nosotros. La vida de un guerrero no es fácil, anciano. Ya, no es fácil. Pero es simple. Siempre pensé que moriría espada en mano y rodeado de cadáveres enemigos. ¿Qué glorioso final puede esperarte escondido tras estas puertas? Es imposible combatir o dañar a la corrupción. Solo puedes matar a los corrompidos. Cada golpe que asesto a la corrupción es un golpe a mi propia gente. Piensa en ello, jinete, antes de llamarme cobarde. Quiero luchar contra un hacedor y entrenar. Ah, jale. ¿Puedo hacer cualquiera de las dos? A ver. Puedo acabar con tus problemas. Inténtalo, si quieres. Esta hoja es más antigua que tú, jinete. Y también más larga. Os reduciré a ambos a la mitad. A ver, vamos a ver qué tal nos va. Sorprende que hayas llegado tan lejos. Vamos a darle, vamos a darle. Con este machetote sí le bajamos decentemente en sangre. ¡Ay, hijo! Oye, sí me bajó buena sangre. Ah, o sea que al primer trancazo ya perdí. Qué mala onda, qué mala onda, chavales. Poción de ira. Ah, ok, se llama ira eso que... La poción azul es poción de ira no y la poción verde... Imposible. No puedo. ¿Cómo? ¿Cómo que no puedes? ¿Cómo fregados que no puedes? A ver, vamos de este lado. De este lado. De este lado. Este tampoco, imposible. Supongo. No, no, no se puede. Si no se pudo el otro, menos este. Lógicamente, Epsilon, ¿qué te pasa? A ver, este también se rompe. Y estos también se rompen. Más dinero. A ver, ¿qué más? Había algo más que nos decía este mono. Entrenar. Ah, ok, nos da habilidades por dinero. Y no nos alcanza para... Aquí, venganza del segador es gratis. ¿Seguro que quieres comprar esta habilidad? Sí, pues es gratis. Todo lo que sea gratis. Siendo gratis, lo que sea. Venganza del segador. Dice Tane, o sea, Tain, supongo. Tain te ha enseñado un nuevo movimiento, Venganza del Segador, para ayudarte en tu viaje. Puedes adquirir movimientos adicionales seleccionando su opción Entrenar. Usa Venganza del Segador pulsando RB, esquivar hacia adelante más X. Ok, RB, esquivar hacia adelante más X. Selecciona movimientos en el inventario para revisar los movimientos de combate. No, pues sí está chido. Vámonos. Sí está cool. Está cool. Polvo, ¿qué andas haciendo? No andes de travieso, cagando paredes por todos lados. Tienes regalos. ¿Tengo regalos? ¿Y dónde están mis regalos? Regalos, a ver. Regalos, regalos, regalos. Regalos, regalos.
Regalos. A ver, aquí que tenemos el martillo y tenemos esta, que tienen lo mismo prácticamente de daño. Este que no sirve para nada, vamos a tirarlo. ¿Cómo se tira? Soltar. Ahí está. Es todo, vámonos. Con Alia, ¿dónde estaba la tal Alia? Ah, ok. Se me hace que los regalos están aquí. ¿Aquí? No están aquí. Vámonos, de regreso. De este lado no hay nada. Alia estaba allá, en esa cupulita de allá, en ese kiosquito. Vamos, súbele. Rápido. A ver aquí, ¿qué se hace? Acción. Aquí son los regalos. Ah, mira. Regalo de ángel diplomático. Oh, todos estos regalos tengo. Regalo de Bulgrim. Regalo de hacedor de no sé qué. Regalo de ángel diplomático. A ver. ¿No? Nivel 5. Todas son de nivel 5. No puedo agarrar ninguna. Entonces agarramos nuestros regalitos después. Así vamos. Lo que no sé es dónde me aparece cuánto me falta para subir de nivel. Creo que es la barrita gris arriba de mi sangre. Ella es Alia. Por el hacedor. Los rumores son ciertos. Un jinete en el país de las fraguas. Me llamo Alia. Y este es mi hermano, Valus. Somos los guardianes de esta fragua. Aunque eso significa mucho menos que antaño. ¿Es una fragua del hacedor? No. Perdimos la fragua del hacedor. La corrupción nos la arrebató. Pero en sus profundidades creamos las torres oscuras del infierno y las ciudades del cielo. ¿Y ahora hacéis baratijas? ¿Y tú, uno de los cuatro, ahora buscas la ayuda de los hacedores? Supongo que todos estamos en decadencia. He venido buscando el árbol, pero tu anciano habla de fuego. ¿Qué quiere decir? Es el fuego de la montaña, la sangre del padre de piedra. En tiempos corrió por nuestra fragua igual que las lágrimas. Imbuían a nuestras obras un poder increíble, el corazón y el alma de la piedra. Pero la corrupción se apoderó de ellas y acalló nuestra fragua. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? La corrupción ha invadido el sendero del árbol. Estás encerrado en este lugar, como nosotros. Restaura nuestra fragua y podrás llegar al árbol. No sigo tu razonamiento. Somos hacedores, no guerreros. Pero no carecemos de armas. Antes de perder la fragua, creamos una criatura de piedra con alma. Un coloso para combatir la corrupción. Pero despertarlo requiere una llave de hacedor. Y necesitamos la fragua para crearla. ¿Nos ayudarás? Un coloso. Dice, tu hermano está callado. Hombre de pocas palabras, tu hermano. Pero muy ruidoso. Su voz es el tañido del martillo y el rugido de la llama blanca. Ya, ¿cuál mientras martillo? Tú hablas, él trabaja. Con el martillo se tiene un guantezote de metal y le mete de chisguetazos a las armas. Tu reserva, el caldero. ¿Qué es ese caldero? Un templo construido en la umbría del pico del padre de piedra. En él se domeñaba el fuego de la montaña para conducirlo a nuestra fragua. Cabalga al este de la ciudad, cruza el paso abrasado y ve hasta el pico del padre de piedra. En sus cenizas hallarás el caldero. Ok. Necesito una espada. ¿Es tu necesidad mayor que la nuestra, jinete? Diría que no. Luchamos para salvar nuestro reino y nuestro linaje. Demuestra que eres digno y tal vez la tendrás. Ok, una espada, pero... O sea, muerte, ¿para qué quieres espada si tienes... Tienes unas guadañotas. Vamos con Thane. Dice, habla con Thane, A ver. Ah, chihuahuas. Ah, está de aquel lado. Vámonos. Y rompo este de paso. Así es, me dan dinero por destruir cosas. El sueño de todo hombre. Aquí está el viejito. El fuego es más valioso que yo, jinete. Deberías ir al templo cuanto antes. Tu reino no se salvará solo con fuego. ¿Te refieres a la fragua? Sí. Sin el fuego y las lágrimas de la montaña, sin la propia fragua, no podremos despejar el bosque.
ni llegar al árbol de la vida. ¿Y entonces? Nuestro poder es creación. El tuyo, muerte y desesperación. Eres un Nephilim, señor de la destrucción. En eso está nuestra esperanza. ¿Cuándo se construyó la fragua? No me interesa, vámonos. Adiós por ahora. Sí, cállese, viejito. Jinete, por ese camino solo hallarás problemas. Haz lo que debas por tu familia, anciano. Por la mía, yo me voy al caldero. Es una buena idea. Si quieres hundirte en la corrupción hasta la cintura, ¿sabes por qué razón hay una puerta aquí? Si fueras mi amigo, no te dejaría pasar. Pero... ¿quién es amigo de la muerte? ¡Qué buen chiste! No me pareció gracioso. Háblame de los secretos del caldero, no me importa. Vámonos. ¡Rompo! ¡Rompo! Y no me dieron ni maíz. Bueno. ¡Ábrele! ¡Ábrele, fortachón! ¡Ábrele! ¡Eso! ¡Échale todos los tanates que tengas! Vámonos. ¿Por qué corre tan despacito muerte? No, deberías correr más rápido, muerte. A ver, vamos por aquí, por aquí. ¿Puedo subir por ahí? Sí, sí puedo. Pero hasta ahí nada más. O sea, de nada me sirve. ¡Vámonos por acá! Por acá y por acá. Y aquí hay agua abajo. Y se ve algo por allí. ¡Qué chapuzón, señores! Cuando estés en el agua, pulsa y mantén pulsado Y para nadar hacia abajo. Y A para volver a la superficie. Muy bien. Esa monedita. ¿No se me acaba el oxígeno? No se me acaba el oxígeno. Pues no, porque soy la muerte. No necesito respirar. Soy la muerte. A ver, ¿ahora cómo subo? ¡Ahora cómo salgo de aquí, mamá! ¡Mamá! ¿Cómo salgo de aquí? ¡Vámonos! 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 ¿Aquí qué hay? Piedras brillantes. Y subimos de este lado. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vámonos! ¡Por aquí! ¡Ve qué trancazote! Hasta puedo aventarme de alto y no me pasa nada. Tengo el mismo poder de Mario Bros. Sí, porque si ustedes no sabían... Porque muchos dicen, no, es que Mario Bros es un superhéroe. No, y otros dicen, no es un superhéroe, es un fontanero. Pero sí es un superhéroe, porque sí tiene poderes. Su poder es de caer de alturas grandes y que no le pase ni nada. Ni más, paloma, le pasa. Ni más. A ver, ¿aquí qué? Este era el camino correcto, ¿verdad? Y nosotros nos fuimos por otro camino. ¿Por aquí habrá algún cofre? No creo. Vamos. Vámonos. Por este lado. No es de este lado. De aquí venimos. De aquí venimos. Así que no me estén cuenteando. Por aquí no es. Ok, es que me estoy haciendo bolas esto de andar hablando de Mario Bros mientras juegas Darksiders. No es ventajoso para nada. Cofres, nada. No hay nada. No, nada. Vámonos. Aquí tampoco. Tampoco. Vámonos. Tampoco. De repente me tira como una especie de lagazos o no sé qué. Yo, mientras estoy jugando, veo una especie de desincronización en la pantalla, de desincronización vertical. A lo mejor será porque estoy grabando con Fraps, porque con Shadowplay no me lo hace, entonces quién sabe. Mira qué ojote. Un ojote. Esa debe ser la corrupción. A la que llaman la corrupción. Vamos a sacar a desesperación. Para movernos más rápido. Nos movemos rápido y vamos para este lado. ¿Y ese ojote qué? Me está viendo. Eso me da miedo. Corre, que nos ve el ojote. Corre. Que se escucha muy despacito el efecto de del caballo y no sé por qué. No sé a qué se deba, la verdad. No sé a qué se deba. Cargando. Listo. Terminó de cargar. De este lado. El peñasco llorón. Pues qué marica. Qué marica. A ver. Vamos de este lado primero. Vamos a seguir el mapa. ¿Para qué nos vamos a poner a explorar? Es que ya me acordé. Me acabo de acordar mientras jugaba.
que este juego es un modo libre completamente, a diferencia de God of War, porque el tipo de pelea y todo que tiene, o sea, es un tipo juego de rol parecido a God of War, pero no, la verdad no tiene nada que ver, porque este es un mundo libre completamente y me puedo mover como yo quiera, y si quiero venir a matar monos exclusivamente para subir de nivel, puedo hacerlo con toda libertad. No pasa nada. Miren, ahí hay un mono. Vamos a echárnoslo para que ver si nos dropea algo acá chido. ¿Ven? De una chilenita murió. ¿Quién sigue? ¿Quién más quiere sus pataditas? A ver, lléguenle. ¡Llégale, vato! ¿Eh? ¿Se fijaron? Estrené mi nuevo movimiento con él. Eso es todo. ¿Y dropeó algo? Pues nada más dinero. Aquí hay otro mono. Quiero que me dropeen unas guadañas, porque estas que tengo ya están muy gachillas. ¿Guadañas? No, nada. Nada de guadañas. Bueno, vamos a seguir nuestra ruta. Debo ir solo. Oh, que la... Debo ir solo. Este no es lugar para un caballo. Pero pues si hace ratito lo sacamos, no me salgas con esas mensadas, muerte. No me salgas con esas mensadas. Aquí está. Vámonos. Voy por el bosque. Por el bosque. Vamos. Rápido, muerte. Rápido. Mi caballo de fuego azul. Vamos en mi caballo de fuego azul. Y bailale, mijo. ¿Ya ven? Vámonos. Córrele. ¿Puedo pegarle desde arriba del caballo? Ah, sí. Mira. Como todo un caballero medieval. ¡Ay, qué trancazo me dio! ¡Y mató a mi caballo! ¡No! ¡Maldito! Mató a mi caballo. Y yo tanto que lo quería. Ah, no, aquí está. Pues claro, si es el caballo de la muerte, no puede morir. Es inmortal. Igual que yo. Bueno, yo no soy inmortal, ¿verdad? Venganza de la muerte. Pum, pum, pum. Sáquese. Ah, ¿por qué no dropean nada, Chihuahua? Me choca que no dropeen nada. Siento que me están haciendo desperdiciar mi tiempo matándolos. Bueno, que no me están haciendo desperdiciar el tiempo porque estamos subiendo de nivel. Se supone. A ver, ¿dónde me dice cuánto me falta para subir de nivel? ¿Aquí? Aquí dice nivel, experiencia 325 de 450. Ah, ok, esto es lo que nos falta. Entonces sí es la barrita de arriba, creo, la gris, la que nos dice... A ver, aquí hay un simbolito de un cofre, entonces por aquí debe de haber un cofre. Vamos a ver dónde está. O cómo subo, en primer lugar, por el cofre. Por aquí. Es que se le tiene que hallar el chiste a esto de cómo se hace. Vámonos por acá. Y el cofre debe de estar... ¿Qué? ¿No está por aquí? Entonces está por aquí. ¿Qué? ¿Me caí? A ver. Nah, vámonos. No me voy a distraer con eso ahorita. Aquí hay algo. Nada, piedras. Vámonos. Pero aquí sí puedo. Para un caballo. ¿Cómo de que no? Mira, sí pude, muerte. Ya ves, tú no sabes nada, muerte. Vamos a matar a estos. Necesito subir de nivel porque esto es lo que tiene el juego. O sea, yo podría decir, bueno, voy a hacer la misión para hacerla rápido y me evito el estar matando a estos monos, ¿no? Porque puedo ir a caballo. Pero si me los brinco, al momento de que llegue al punto, tal vez me salga un malo malote de esos que suele haber en los juegos, que requiera de armas más pesadas o que requiera de que pues yo tenga más nivel de experiencia, ¿no? No porque la experiencia me aumente la fuerza, sino que la experiencia me va a permitir tener armas más fuertes. Por ejemplo, ahorita mis guadañas, las guadañas que tengo son de nivel 1,
siendo que podría tener unas de nivel 2. Entonces, son cosas de esas, ¿no? Que pasan a veces. A ver, más monos. Ya no hay, por aquí. Vamos por ese. Déjate caer, mono. Lo atropelló el caballo, qué buena onda. Vámonos. Eso es todo. Uf. ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? Sentí que vibró, pero no sé qué era eso. Aquí hay algo. A ver. Eso es todo. Esas no me acuerdo para qué son, pero sí me acuerdo que son importantes. No me acuerdo para qué, pero son importantes, así que las agarramos. Aquí hay más de estos golemcitos. Golemcitos. Es que miren, me tardo tanto en matarlos. ¡Ah! Ya me dropeó unas. Aguas, 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 aguas. Que te pega. Me tardo tanto en matarlos porque mis guadañas son demasiado débiles. Entonces vean esto. Vean esto. Las guadañas que teníamos, que tenemos, cuestan... No, ¿cuál cuestan? Tienen de ataque de 23 a 27. Y estas tienen de 38 a 44. O sea, más chidas. Eso es todo. Vamos. Ah, ya vi que como que está cayendo fuego. No. Sí, es fuego lo que está cayendo, por eso tiembla. Ahí hay otro. Vamos por ese. Nada más con atropellarlo se murió, qué bien. Ah, este no. Este no se dejó, no se dejó. ¿Ven? Ya, más chido. ¿Estas qué son? Son garras. Son débiles porque son armas. Son armas rápidas. Déjense, las enseño. Estas son armas rápidas. ¿De qué nivel eran? No vi. O sea, estas sirven para dar ataques frenéticos. Son de nivel 1, así que mejor me quedo... No, el de nivel 1 es esa. Vamos a quedarnos con las garras. Vamos a sacar el caballo. ¡Vámonos para allá! ¡Arre! ¡Arre, caballo! ¡Arre! ¡Arre! ¡Vámonos! ¡Me salvé! ¡Ah, que sé! ¡Órale! Esa estuvo buena, ¿eh? Se me metió algo y no supe qué era. Dice, garras. Ah, las garras son mejores. Me gustan más las garras. Vamos por las garras. Vamos por las garras. ¡Oh, que la chistosa! Por aquí. No son mejores, pero... Me gustan más que las... Es que estas... O sea, las dos son garras. Las dos son garras, pero estas están más chidas porque tienen como escudito, mira. Aquí hay un cofre. Vamos por ese cofre. No, no llego. No, no llego. Así que... Ah, pues es por acá. Vamos por acá. Vamos por acá. Eso es todo. Por aquí. Por acá. Ah, que la chistosa. A ver, por aquí. Subo. 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 Eso es. Ahora sí. Ya no salió. Por aquí está el cofre. Y todo esto, nada más por un mendigo cofre. Y para que resulte que no tiene nada bueno. A ver, saca tus manitas poderosas. Y tiene otros guantes. Protectores de vagabundo. Órale. Daño de arcano crítico. Ah, ok, estos son mágicos. Entonces me pongo estos. Esos guantes que agarré son, no son estos con los que peleo. Son los que traigo ya puestos de por sí. Caballo, vámonos. Corre. Corre desesperación. Corre con desesperación. Voy corriendo. ¿Aquí qué hay? Cada vez me voy acercando a un lugar más gacho. O sea, no, cada vez se pone peor esto. Aquí ya hay lava y toda la fregada. ¡Oh! Ahí hay un mono peleando contra monos. Oye, sí está poderoso el cuate ese. Y un trancazo se los echa.
a la lava. Qué buena onda. Eso es todo. ¿Ven para qué sirve pelear? Para eso sirve pelear. Échatelo, échatelo. ¿Voy a arrancar? ¡No! ¡El martillo! Los rumores son ciertos. Un jinete ha llegado al reino. Pero yo quería el martillo. No cualquiera. Tú eres el Nephilim, el que llaman muerte. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Me equivoqué de camino. Al parecer estoy atrapado aquí, como vosotros. Si buscas el caldero, debes saber que cayó bajo la corrupción hace mucho. Todavía siento el rugido del fuego en las profundidades. Me arriesgaré. ¿Y los subtítulos? Restablecer... Ah, aquí está. Vamos a equiparnos con este. Porque es de nivel 2 y tiene más daño. Defensa. Nah, son iguales que los que tenemos. De hecho, los que tenemos están más chidos. Un favor, a ver. Si pasas por ese lugar, ¿te importaría hacer algo por mí? Sí, me importa. ¿No he hecho ya suficiente? Tal vez. Aunque sospecho que has actuado en tu propio provecho y solo nos has ayudado como efecto secundario. Si no es mucha molestia para ti, dejé allí una vieja bandeja de metal con dos martillos grabados en el centro. Poca cosa, pero era mi primera obra como oficial y la última que forjé. ¿Una bandeja? ¿Tengo que traerte una bandeja? Bueno, tiene valor sentimental. Si lo encuentras, te compensaré por tu tiempo. ¿Una bandeja? O sea que por una bandeja vamos a arriesgar nuestra vida. Muy bonito esto. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este capítulo de Darksiders. Yo espero que les haya gustado. Como ya les digo siempre, pues si comentan los videos, los comparten y si le dan like, pues siempre se agradece, ¿no? Y siempre les voy a agradecer el que se tomen esa molestia de dejar su comentario en la parte de abajo o que le den like al video. Pues para que yo me anime a seguir subiendo más contenido, yo les prometí que íbamos a traer cosas más interesantes y pues creo que lo estoy cumpliendo, ¿no? Así que hasta aquí dejamos el video del día de hoy, nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!